Un placer, de verdad, y muy honrada por esta invitación, muy honrada por poder compartir lo que dice la maestra Olga. Justamente estamos muy angustiados por presión, por tiempo, por clima y además ahora por inteligencia artificial generativa. Entonces, agradezco muchísimo la invitación para estar aquí con ustedes esta noche y qué bueno, va a ser un espacio, esperemos que íntimo y calientito, que estén ustedes resguardados por donde estén. Y vamos a trabajar y ojalá podamos llegar a traigo un preparado un pequeño ejercicio para meterle manos a la obra a la inteligencia artificial y poder probar de primera mano de qué estamos hablando. Me voy Un a momentito, permitir, sí, Jackie, sí, un momentito. Les pido por claro. favor que prendan sus cámaras, ¿sí? Por favor, es una de las condiciones para poder estar, ¿sí? Creo que ustedes se lo pedirían a sus alumnos o se lo pidieron a sus alumnos y eso es muy importante. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ahora Muchísimas sí. gracias. Mil gracias nuevamente. Acabo de compartir en el chat la presentación para que ustedes puedan tenerla y manipularla porque vienen muchos enlaces y muchas cositas que pueden copiar y hacer las pruebas. Entonces ahí vienen todos los enlaces que vamos a comentar ahí. Ya los tienen en este PDF. Y también si se animan a hacer la pruebita de manos a la obra que les comparto, les voy a compartir el template para que puedan trabajar en un PowerPoint desde su computadora muy cómodamente y quien se anime a compartir, pues nos comparta su pantalla de la prueba que haya hecho. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para comenzar con esta presentación. Hablemos de ChatGPT porque la verdad es que es el tema de moda y con toda justicia, por supuesto, porque es una herramienta que nos pone realmente a pensar cómo vamos ahora a qué actividades vamos a proponer que no resuelva ya el chat GPT. Pero hay muchas otras herramientas que están surgiendo y como que cuesta trabajo ponerles orden si les pasa como a mí. Quisiera compartir un poco estas angustias y algunas soluciones que estamos encontrando, pero es un tema emergente. De entrada quiero decir que yo no soy ni ingeniero ni soy científica de datos, soy una humilde maestra que se está enfrentando a este problema y en ese sentido estamos descubriendo lo que puede hacer esta inteligencia artificial generativa. A lo largo de toda la presentación van a encontrar ustedes casi todas las imágenes, salvo las que vaya diciendo que no, pero son como dos o tres, han sido generadas por inteligencia artificial. Cada vez va mejor, cada vez vamos pudiendo hacerlas más realistas, más naturales y más como queremos. Entonces, si ustedes quieren explorar, pongo el prompt o la instrucción que yo di a la herramienta hasta abajo para que ustedes puedan copiar y pegarlas en sus experimentaciones. Entonces, nuestro recorrido para esta sesión, la propuesta es la siguiente, dar este panorama de las posibilidades de herramientas de inteligencia artificial generativa, y ahorita explicaré qué es esto de generativa, dar algunas preguntas y respuestas, un breve intercambio. Les propongo un ejercicio de manos a la obra, manos a la IA y algunas reflexiones finales en conjunto que podamos hacer después de haber trabajado este pequeño ejercicio. Y nos estamos imaginando aquí en el bachillerato a distancia que estamos de verdad preocupados y ocupados por proporcionar a docentes formación en este sentido. Queremos poner esta serie de charlas y cursos que estamos preparando como un playground, que le llaman en inglés, un lugar de juegos donde podamos experimentar. Porque por la angustia y por el miedo y la presión y justamente los tiempos que se nos viene en la clase encima, pues no estamos teniendo tiempo de disfrutar realmente esta etapa en donde la inteligencia artificial nos permite eso justamente, crear la inteligencia artificial generativa, permite que yo que no soy ingeniero ni programo y de ciencia de datos, pues entiendo lo que nos comparten a manera de divulgación. Pero yo puedo ahora crear este tipo de imagen, no soy diseñadora tampoco y ahora puedo hacer este tipo de imágenes. Lo que permite esta inteligencia artificial generativa es que cualquier persona sin conocimientos de programación pueda dar una instrucción en lenguaje natural, es decir, en esta manera en la que hablamos, escribirlo en una cajita y obtener diferentes tipos de producto. Esta, a diferencia de la inteligencia artificial, que es enorme y que tiene muchísimas ramas, esta es una rama de la inteligencia artificial específicamente que se llama generativa. Entonces, de eso específicamente, de ese poder que ahora tenemos de poder crear objetos que pueden ser educativos o no, ¿verdad? Ojalá lo fueran todos, pero vamos a tratar de hacer que sean educativos, se generan a partir de estas herramientas sin esas habilidades de programación o de diseño o de muchas otras cosas que ahora vamos a revisar. Este es un problema, no quiero llamarle problema, es una situación que no se va a ir. En algunas reuniones, algunos docentes nos dicen, no, esto es una moda pasajera.
Esto se va a ir así como surgió una herramienta que vino y se fue, es una, la nueva moda, y se va a ir en poquito. No, creemos realmente que no, y por eso desde nuestras autoridades han propuesto este grupo de trabajo sobre inteligencia artificial. Ustedes pueden verlo ya en Gaceta, se acaba de conformar, y es un grupo que va a estar ocupado en observar y en proponer soluciones de formación, dar criterios, en fin, estar al tanto de esta inteligencia artificial generativa específicamente, porque es muy diferente a la inteligencia artificial grande que solo hacen los ingenieros. Esta inteligencia artificial generativa está en manos de nuestros estudiantes y esta es la gran diferencia. Hemos compilado en esta tablita que me ayudó a hacer el maestro Omar Terrazas una serie de posibilidades de la inteligencia artificial generativa. La más conocida es esta de ChatGPT que va de texto a texto. Yo escribo texto y me devuelve texto en respuesta. Y ahí ustedes pueden tener, si le dan clic a cada uno de los iconitos, el maestro Omar nos hizo favor de enlazarlos todos. Entonces pueden llegar directamente a esas herramientas que hacen eso que se indica. ChatGPT, Bing, esto es Bard, y siguen saliendo nuevas cada día. Esto está peor que hongos, o sea, se reproducen como hongos efectivamente estas herramientas porque significan dinero para las empresas que las están proponiendo. Vamos a hablar en esta presentación de las primeras cuatro con más detenimiento: texto a texto, texto a imagen, texto a video, texto a investigación, que es una parte diferente y muy interesante. Y de las demás solo vamos a mencionar pues que existen para tenerlas en el panorama, pero no las vamos a abordar con tanto detenimiento. Entonces, bueno, comenzaremos por el texto a texto, porque hay eso, hasta texto a juego, texto a música, texto a audio, pero comencemos por el texto a texto si les parece bien. En texto a texto tenemos que ChatGPT pues es uno de los más conocidos, o el chat de Bing, que también es muy popular por la facilidad de acceso. Hay una parte gratuita que se puede usar. Indudablemente creo que, o sea, creo que debemos asumir que nuestros alumnos lo van a usar, porque es fácil, porque es de acceso sencillo, porque proporciona en efecto un camino corto si es que nosotros te dejamos tareas como un resumen. Pues un resumen ahora sí ya no es una posibilidad para tarea porque en efecto se genera con muchísima facilidad, como seguramente ya muchos de ustedes comprobaron al usar esta herramienta. ¿Para qué cosas es potencialmente útil estas herramientas que se llaman grandes modelos de lenguaje? Por ejemplo, para el aprendizaje de lenguas hemos encontrado que sí es una posibilidad. Ahorita mencionaremos otras que no tanto. Pero por ejemplo, para aprender lenguas, aquí pedí a ChatGPT, estoy usando la versión de paga, la versión 4. ¿Puedes explicarme cómo usar la expresión behold con ejemplos en inglés, pero explícamelo en español? Este poder modelar cómo queremos que nos explique y en qué idioma, pues es algo muy útil para cualquier persona que esté estudiando inglés, si se dan cuenta. Entonces me dice con mucho gusto, me da los ejemplos en inglés y ustedes pueden ver que efectivamente la explicación está en español. Esto nos suena interesante como docentes. Es un uso en donde tanto nosotros podemos seguir aprendiendo como nuestros estudiantes podrían seguir aprendiendo. Y lo del lenguaje le sale bastante bien a ChatGPT. Otro uso muy útil es para mejorar la redacción, por ejemplo. Aquí yo pedí, por favor, ayúdame a mejorar la redacción de este párrafo, pero explícame la razón de cada una de las modificaciones que sugieres, porque quiero aprender, efectivamente, no solo quiero que me lo mejores, sino que yo asumo que escribo más o menos, ¿verdad?, con decencia y con claridad, pero sabemos que siempre puede haber mejores. Si mejoras algo, dime por qué. Y entonces aquí me sugirió 9 cosas para cambiar. Yo estoy de acuerdo con algunas y con otras, ¿no? Entonces algunas las conservé y otras no. Por ejemplo, aquí yo era una ponencia que envié el resumen de una ponencia y yo proponía justamente la palabra valoración en lugar de evaluación por una situación muy especial y obviamente el chat me dijo, no se dice valoración, se dice evaluación. Bueno, es justo el punto que yo quería poner en crítica, entonces no lo voy a corregir, pero me dio muy puntual aspectos que puedo mejorar. Eso. Para ejercer el criterio, pues podríamos integrarlo al aula y enseñar a nuestros estudiantes a mejorar sus redacciones a partir de estas sugerencias, aceptarlas o no, pero nunca del todo, ¿verdad? Como bien podemos imaginar. Otros usos útiles y que realmente podrían ahorrar tiempo para nosotros los docentes es la creación de reactivos, sobre todo con retroalimentación automática, porque yo estoy segura que todos ustedes saben lo que cuesta hacer reactivos, ¿no? Toma muchísimo tiempo, toma muchísimo atención. Y bueno, lo que va a hacer ChatGPT aquí, yo tomé, por ejemplo, una reimpresión que hizo la revista de la Universidad de México de José Juan Tablada y tomé el texto
lo puse en ChatGPT y pedí que me hiciera preguntas de comprensión de lectura. Y obtengo cuatro reactivos, cuatro opciones, pero además una respuesta, una retroalimentación al error y al acierto, lo cual es bastante útil. Por supuesto, yo después me pongo a revisar si eso está bien, si eso realmente favorece el aprendizaje y a mí me parecieron bastante bien, hice algunas correcciones mínimas, pero pude adelantar este trabajo de hacer las opciones que quería en este cuestionario. Entonces, ese es otro uso que nos parece útil. Donde está riesgosa la cuestión es en que si pedimos a ChatGPT alguna cosa, la palabra generativa quiere decir que lo va a crear. Lo que yo pida, lo va a crear. Seguramente ya les ha pasado a ustedes que piden una cosa, se genera y ustedes saben que es incorrecto, entonces le dicen, no, eso no es posible, es incorrecto, y entonces pide disculpas, dice, tienes todas las razones, eso no es cierto, y entonces ya nos da otra respuesta. Obligamos al modelo a generar otra respuesta. Pero de entrada, nuestros estudiantes, ¿cómo podrían saber si algo está bien o está mal? Lo más probable es que crean la primera respuesta que se les proporcione, y en eso tenemos que trabajar muchísimo. Pero bueno, este es un ejemplo de generación tal cual. Yo le pedí busca información sobre nuevos enfoques históricos de los aportes de Nikola Tesla y aporta al menos cinco referencias en español, que hasta había que era un poco difícil que hubiera algo nuevo de este año en torno a esto. Pero lo dio y ahora mi trabajo es verificar si estas referencias son ciertas. Entonces, cualquiera que pida un hecho, una cuestión verificable, pues va a tener que ir a buscarla a las fuentes primarias de cualquier manera. Lo que está haciendo aquí es crear esta herramienta, pero no necesariamente es verdad lo que está creando. Y eso es un gran riesgo, como podemos imaginar, para nuestros grupos. Entonces, la mayoría de estas referencias no existen, pero lo parecen, y eso es un gran problema. Pero además vienen muchos cambios muy grandes en la tecnología. Ya está por salir, está ya en fase de pruebas. Esto que viene en Google Drive, también en Microsoft lo vamos a tener, que desde los documentos, como pueden ver en estas imágenes animadas, tanto en documentos por escrito, como en las presentaciones, como en hojas de Excel, vamos a tener inteligencia artificial generativa. Y esto significa que cuando yo abro un documento, en este caso de Drive, sale un lapicito que me dice de qué quieres que vamos, de qué vamos a escribir hoy. Y yo solo puedo poner, pues, de cambio climático. Y se va a generar una hoja completa de, ya no necesito ChatGPT, dentro de mi documento se está creando y generando esto. La parte de las slides de Drive, de las presentaciones, lo mismo, voy a pedir que haga las imágenes dentro de la misma presentación y las voy a jalar. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de eso. Y finalmente, en las hojas de Excel. También va a haber muchos templates. Por ejemplo, voy a organizar una boda, créame un template y se genera automáticamente uno ya, un machote, si quieren llamarlo así. Entonces, bueno, si vienen estas posibilidades, también las tareas que nosotros estamos pensando para los estudiantes probablemente van a tener que cambiar. Así es como se ve la generación de ensayo en Google Drive en esta versión de prueba que ya va a salir seguramente muy pronto. Se ve, como ustedes pueden ver arriba a la izquierda, un lapicito. Y entonces ahí uno escribe de qué quiere el ensayo. Y todavía abajo, hasta abajo, viene una opción para decir, bueno, refínalo porque quiero lenguaje más formal, quiero que lo hagas más corto, quiero que lo hagas más elaborado, quiero que refrasees. Porque la esperanza de nosotros es que notáramos en el lenguaje que es o muy técnico, que se notara algo en el lenguaje que no es similar a lo que escriben nuestros estudiantes. Pero eso tampoco va a ser una garantía. Y ahorita vemos que los softwares antiplagio tampoco nos van a funcionar. Entonces, una guía que me pareció muy interesante para saber cuándo es seguro utilizar ChatGPT es esta que alguien publicó en redes sociales y que retoma la UNESCO cuando publica este manualito sobre ChatGPT y las sugerencias muy precisas de cómo sí podemos usarlo para la educación. Pero nos da este pequeño algoritmo que a mí me pareció muy interesante. Ahí está el enlace de la descarga de este manual completo que ustedes podrán revisar cómodamente después. ¿Cuándo sí es seguro usar ChatGPT? Bueno, de inicio me tengo que preguntar, a ver, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si no, por ejemplo, cuando estamos hablando de escritura creativa, si quiero escribir poemas, si quiero escribir un guión de una novela,
pues ahí el resultado que sea verdadero realmente no importa, importa que sea creativo. En ese caso es muy seguro usar ChatGPT para esto de la creatividad y generar justamente lenguaje nuevo, combinaciones nuevas, para eso es muy seguro. Pero si importa que el resultado sea verdadero y la respuesta es sí, por ejemplo, un ensayo, por ejemplo, un resumen, por ejemplo, un montón de tareas que pedimos en la escuela, entonces la siguiente pregunta es, ¿dispongo de la experiencia para verificar que el resultado es preciso? Si la respuesta es no dispongo de esa experiencia, entonces no es seguro usar ChatGPT, ¿no? Y si digo yo sí, sí soy muy ducho en esta materia, yo tengo la experiencia para verificar que el resultado es preciso, ok, entonces ¿está usted dispuesto a asumir la responsabilidad legal, moral, de las imprecisiones que genera esta herramienta? Si yo digo que sí, bueno, pues es posible usar ChatGPT, pero asegurándonos de verificar todo lo que genera. Entonces, como verán, es un gran trabajo. Sí produce muchas cosas, pero no sabemos exactamente ni la calidad, tenemos que verificar todo, así que es un doble trabajo para nuestros estudiantes. Si creen que esa es una salida fácil, no. Pero en nosotros está proporcionar tareas y propuestas de trabajo que sí puedan explotar la parte creativa en la que puede apoyarnos. En un principio ChatGPT, todo el mundo dijo, ah, pues ya tengo un autor, un coautor, y hubo varios casos de artículos que se publicaron poniendo ChatGPT como autor. Imagínense el impacto de esto. Aquí les presento un artículo, pero hubo varios. En la parte de la izquierda ustedes pueden ver que hay dos autores y uno de ellos es ChatGPT. Las editoriales reaccionaron muy rápidamente. Creo que afortunadamente esto se está moviendo muy rápido, pero hicieron una corrección. Y en la corrección ya pueden ver ustedes que solo hay una persona como autor, que es la persona efectivamente que escribió el artículo. Ahora, está muy bien reconocer que se usó ChatGPT, que creo que es lo que quiso hacer la persona que publicó este artículo. Sin embargo, las editoriales dicen no, pues ChatGPT, eso no puede ser un coautor en ninguna editorial. En este momento, al parecer, hicieron la corrección y lo eliminaron. Hay herramientas que afirman poder reconocer si la autoría es de inteligencia artificial, pero yo sugiero que ustedes hagan la prueba, aquí les dejo GPT-0, y sobre todo calibrar, que no vayamos a acusar a nadie de manera injusta, porque eso está sucediendo mucho en Estados Unidos y los alumnos están quejando, por supuesto, mucho. No son herramientas que puedan hacerlo porque cada vez que se genera una respuesta en ChatGPT es diferente y después todavía hay herramientas que pueden parafrasear. Están surgiendo herramientas que hacen que un texto salido de ChatGPT se oiga o más joven o más profesional. Es decir, se puede modificar también esta parte del lenguaje, que era lo que nosotros teníamos como herramienta para más o menos decir si usó ChatGPT o no lo usó. Entonces, aquí pueden usar algo que haga que no se detecte simplemente porque lo parafrasea. Y estas herramientas de paráfrasis pues van a hacer que sea más difícil para nosotros como docentes saber cómo fue generado ese texto que estamos pidiendo. Y bueno, esta es la parte de texto a texto, pero como decíamos, hay muchas más. El texto imagen es todo otro campo de trabajo. Aquí les voy a pedir, les traigo preparado este ejercicio a ver qué les parece, para ver qué tal, así como de texto a texto podemos distinguir el lenguaje de los estudiantes y decir este sí, este no. Saquen su pluma, por favor, y vamos a observar con mucha atención estas imágenes. Yo les pediría que en el chat me compartieran cuáles fueron, de acuerdo a su observación y a su buen ojo, cuáles fueron generadas con inteligencia artificial. Vamos a darnos 15 segundos para empezar a poner en el chat cuáles fueron generadas por inteligencia artificial. Pongan los numeritos en el chat, los que ustedes consideren. El gato. Ok. La 8 va muy popular, yo creo que porque se ve muy perfecta, ¿no? Ok. La 8, la 3. Muy bien, ya por ahí vi dos respuestas correctas. La profesora, me parece que Alejandra y la profesora Karen también. En efecto, todas son generadas por inteligencia artificial. Entonces, también podemos dejar atrás el paso
de decir, no, se nota cuando es una inteligencia artificial, pues no se nota. Tienen diferentes estilos, uno puede pedir que sea estilo fotográfico, que sea un sketch, que sea, en fin, puede pedir lo que quiera y eso va a estar a la mano. Sí, así la estrellita, yo coincido con Motorola, porque así nos quedamos cada vez que se generan estos productos y ahorita lo vamos a probar, ese es el manos a la obra que queremos hacer. En esto de las presentaciones de Drive, que les decía que ya se va a poder generar una imagen al lado, tiene estos estilos. Yo pedí aquí un gato que está bebiendo leche y vean los de abajo, pues eso fue lo que obtuve. ¿Ven cómo entiende la máquina de manera muy directa? ¿Cuándo han visto un gatito bebiendo leche en vaso? Pues no, pero eso yo no especifiqué que estaba bebiendo en un tazón, en el piso. Todo eso la máquina no lo entiende y yo tendría que decirlo para obtener la imagen que llegue, una imagen similar a lo que está en mi cerebro. El primero es un acuarela, sketch, ¿cómo se llama esta imagen de vectores? El segundo es una imagen de fondo de escritorio. El que está al fondo es imagen de fondo de escritorio. Abajo es estilo fotográfico. Y aquí es cyberpunk, se llama el estilo. Pero todas tienen el mismo prompt y se genera una imagen diferente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poder hacer muy pronto, muy fácil desde las presentaciones de Drive. Y bueno, sigue la mata dando. Texto a video. Si nosotros pedimos un video a nuestros estudiantes, ¿vas a hacer un video sobre tal tema? Bueno, pues eso ya también se puede hacer muy rápido. Si entramos a una herramienta como esta, hay muchas, pero pongamos esta para ejemplificar. Yo puedo seleccionar un avatar o poner una foto de mí misma, un pequeño video de mí, de mí, y ya me evito la grabación además, porque qué tal que no hay sol así como ahorita que está requete nublado y no podemos grabarnos. Bueno, pues ya está la máquina y voy a salir perfecta, muy peinadita en una foto que salga yo así bien. Y se genera el video. Pero vamos a seleccionar un avatar. En este caso, a la derecha tenemos una cajita donde se puede escribir el texto de lo que va a decir este avatar, que cada vez son más naturales y cada vez hablan de manera más, eso, más natural, más flexible, ¿no? Ya no se oyen tanto como robots o artificial, cada vez se escuchan más natural. Y yo dije, por favor, ayúdame a redactar un agradecimiento a una charla que yo di y le dije dónde la di, pero yo solo redacté las primeras tres líneas. El resto lo genera la herramienta. Y hay una flechita, así otra vez una varita mágica que dice genera el texto. Y ¡fum! Me generó cuatro párrafos agradeciendo por esto en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en resumen, muchas gracias, papá, papá. Pa. Y eso es lo que va a decir el avatar que está hablando. Entonces, bueno, en la presentación ustedes después pueden ver el video y juzgar qué tal. La redacción a mí me parece muy coherente. También se tienen que hacer cambios, pero mínimos y es porque la inteligencia artificial no sabe lo que yo sé de ese agradecimiento, pero en general son de contexto, no de gramática. Entonces ya, ahí está el video en 2 minutos. Ojalá ustedes puedan probarlo usando la versión gratuita que tiene esta herramienta, generar un video lo rápido que es y lo fácil que es. Ahora piensen en las posibilidades, si yo quiero un video educativo del sistema solar, ¿no? Entonces escribo, quiero un video de sistema solar, genera cuatro párrafos sobre el sistema solar para nivel bachillerato. Clic, se genera el guión. Y entonces la herramienta va a hablar, va a narrar ese texto que se acaba de generar, además con posibilidad de seleccionar la nacionalidad y el nombre de la persona, es decir, diferentes estilos, ¿no? Aquí yo seleccioné a Renata y seleccioné Español de México, pero hay una lista enorme de idiomas en los que puede hablar nuestro avatar. Entonces, texto a video, pues también es una posibilidad en este momento. Bueno, ahí ya se picó tantito, pero ustedes ya lo pueden, como ven, es muy natural. Lo voy a dejar otro poquito nada más. Y puede ser mi imagen, ¿no? La propia imagen de uno. Entonces se ve muy natural esto cuando estamos grabando video. Tenemos texto a video. También le puedo decir, por favor, genera un osito nadando. Y esas no están todavía tan abiertas, pero pueden ver en dónde van en este enlace. Google está trabajando muy intensamente en eso. Y este es un pequeño ejemplo de un video generado por texto, ¿no? Nadie le metió mano a una cámara. Ese osito nunca estuvo debajo del agua. Es algo generado. No existió. Después tenemos, ay, perdón, texto a otros. Texto a imagen 360 para quienes hacen videojuegos o necesitan estos ambientes inmersivos. Yo aquí di simplemente estas cuántas palabras, 5 palabras que fueron producto de un cuento que leí, de Murakami. Y bueno, esto es lo que se genera y es una imagen que uno puede recorrer, ¿no? Y uno se puede adentrar y uno puede irse hacia atrás, 360 completo.
Y también puedo integrar imágenes y obtener un prompt, es decir, obtener una descripción de lo que se ve en la imagen. Aquí, por ejemplo, se describe que es una mantis religiosa en tal calidad de fotografía, pa, pa, pa. Y esto es muy interesante de probar. Aquí ustedes pueden dar clic en este enlace y probar la herramienta. A nosotros nos sorprendió muchísimo cuando aquí la probamos con esta imagen de un colega nuestro, el maestro Mar Terrazas, que en Halloween se tomó la foto con este dinosaurio que trajeron aquí, muy divertido, a la Quayet. Y lo que más nos sorprendió es que la descripción define su edad. Dice, es un hombre de 40 años que está debajo de un dinosaurio gigante inflable. Imaginen el poder de lectura de cómo ha sido entrenado con tantísimas imágenes. Puede reconocer que es un hombre de tal edad y que lo que está junto es un inflable de dinosaurio, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad de la inteligencia artificial generativa. O, por ejemplo, obtenemos una descripción de alguna obra artística y generamos música. Música que corresponda a los sentimientos y emociones que describe una obra artística. Esta es otra posibilidad en generación de texto a música o texto a juego. Si ustedes después ven aquí este video, es muy impresionante ver cómo podemos ir describiendo en la pantallita de la izquierda una historia y se van generando los personajes, el escenario. Como decía, no sabemos programar, pero podemos dar instrucciones en texto de qué es lo que queremos y se va a generar estos espacios y estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es otra tarea. Muchas gracias, qué bueno que están, el estilo de algún pintor también se puede copiar, efectivamente. Texto a juego. Y audio a audio, con 3 segunditos de una voz, esta herramienta puede sintetizar a una persona. Imaginen ustedes los beneficios y el peligro de esto, porque en efecto le podemos hacer decir al presidente Macron una cosa que no dijo y generar una guerra mundial espantosa, porque pues, el uso negativo es verdad, ¿no? Es verdad que esto tiene un potencial, pues a donde se le quiera llevar, esperemos usarlo para lo educativo, ¿verdad? Y que haya un uso muy positivo de estas tecnologías. Entonces pueden leer ahí el artículo que se publicó, artículo científico, y revisar en qué vamos. Pero ustedes dirán, estas son creaciones puntuales, son creaciones un poco más artísticas, son creaciones un poco fuera de lo académico que adornan, pero que no son necesariamente el centro de las tareas. Pero hay otras herramientas que sí lo permiten. ¿Cómo tener conversaciones más académicas con inteligencia artificial generativa? Vamos a ver texto a investigación. Y estas herramientas ya superan aquello de ChatGPT de que no era cierto, porque aquí estamos trabajando la base. El prompt, el input que le estamos dando a la máquina es un PDF que sí es real y que es verídico. Un PDF que nosotros queramos leer de una investigación, un artículo científico, lo integramos a estas herramientas. Por ejemplo, esta se llama Explain Paper. Hay muchas, ¿no? No recomendamos ni una más que otra, simplemente están ahí y existen. Y entonces empiezo a preguntar, el nivel 1 es, por favor, esto yo no lo entiendo. Este era un artículo de economía, yo no soy economista, entonces esto se me hizo complicado de entender. Por favor, explícame esto. Y entonces hace una paráfrasis para ayudarme a entender qué fue lo que dijo, y una paráfrasis bastante buena. Yo sé que me van a decir, pero eso está en inglés, los alumnos no le van a entender, pero muy pronto van a estar en muchos idiomas. Así como el video, esto va a avanzar muy, muy rápido. Y si no, lo que pueden hacer los estudiantes es ir a traducir esto a cualquier traductor que también esté en línea. Entonces, si queremos comprender y conversar con este artículo, bueno, aquí ya tenemos una paráfrasis, pero el siguiente nivel es hacerle preguntas sobre esa paráfrasis. A ver, yo pregunté aquí, entonces, ¿cuál es el mejor enfoque para estudiar el robo de autos en la Ciudad de México? Y me dio algo ya generado, o sea, ya a partir de la lectura de lo que dice el artículo. Entonces, estas sí son nuevas conversaciones de mucho potencial para llevar a nuestros estudiantes a la lectura de textos cada vez más profundos. Es alguien que está leyendo con ellos y pueden preguntar. Y bueno, hay un margen de error, por supuesto, pero se basa, el artículo académico tiene una estructura bastante predecible, ¿no? Se sabe dónde está el resumen, sabemos dónde están las conclusiones y en base a eso la inteligencia artificial puede saber dónde están las cosas más importantes. Pero genera además respuestas muy interesantes, como vamos a seguir viendo. Otras herramientas trabajan con investigación muy directa como esta. Esta se llama Elicit. Y Elicit tiene algo muy interesante que es enseñarnos a aprender a preguntar mejor. Por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo sobre formación docente y escribo en la cajita formación docente,
Lo que hace esta herramienta, y es sirve mejor en inglés, efectivamente, en este momento, es, ¿no sería mejor que preguntaras y me sugiere algunas otras preguntas de las que sabe que tiene más información? Eso ayuda a nuestros estudiantes a decir, ah, se dice así, o se dice de esta otra manera, o también podría buscar por este otro término. Eso creo que es un uso que podemos potenciar. Para quien, Elicit además puede hacer en su versión beta, nosotros podemos subir para quien hace investigación y necesita hacer una síntesis de diversos artículos. Bueno, eso que hacíamos a mano antes y que las tesis se hacen con mucho sudor y con muchas lágrimas, la verdad. Ahora las herramientas de inteligencia artificial lo hacen rápido. Subimos 40 PDFs y le digo, por favor, hazme un resumen de los resúmenes de estos artículos y yo ya sé por dónde ando. Y lo cita bien. Y genera un texto ya hecho a partir de estos PDFs. Ese tipo de investigación nos interesa más, como ven, que ChatGPT en este momento, porque a lo mejor después se fusionan, eso también puede suceder, pero no toda la inteligencia artificial generativa, sobre todo depende de qué parte, de qué es lo que está, qué información está manejando. Si es verídica, pues va a ofrecer información mucho mejor procesada que si la genera sin tener un input bueno, ¿me explico? Entonces, bueno, a quien le interese saber más todas las potencialidades para la investigación, aquí dejamos un video de la herramienta, pero también les recomiendo, ahorita les pego el enlace en el chat, un artículo que acaba de publicar un colega académico de la QIED sobre cómo hacer justamente estas revisiones sistemáticas para la investigación con herramientas. Y hay una lista de herramientas que sirven para esto, una de ellas es Elicit justamente. Entonces, esa se publicó en una revista, una revista que coordina nuestro coordinador, el doctor Sánchez Mendiola, y ahorita se los comparto mucho más preciso. Entonces, ahora no lo vamos a ver, ustedes pueden verlo después. Esta es otra herramienta ResearchRabbit que sirve para visualizar textos que están relacionados con mi investigación. Entonces, si yo pongo un tema, voy jalando un artículo y me van apareciendo otros autores que están investigando o que están relacionados con este mismo tema. Y eso también me ayuda a saber quién está escribiendo sobre este mismo aspecto. Y esas se van abriendo columnas y columnas de relaciones y relaciones y relaciones de los temas que yo estoy estudiando. Entonces, y eso es a partir de PDFs que están disponibles en la red de artículos científicos específicamente. Entonces, como ven, el texto de investigación es otra rama y es un poco diferente a solo generar una imagen o generar algo creativo en ChatGPT. Para profundizar, pueden ver ahí el videito que les dejamos. Ahora, ¿cómo traemos todo esto a las estrategias de aprendizaje que sabemos que funcionan, que son como estas, la recuperación, el código dual, espaciar el aprendizaje, entrelazar lo que ya se sabe con lo nuevo, la metacognición y la elaboración, como se describen muy bien en este documentito que dejamos aquí para que ustedes lo descarguen, lo lean con cuidado? Creo que ese es nuestro mayor ejercicio en este momento. ¿Cómo hago que estas herramientas que generan cosas me ayuden a plantear actividades ahora más estratégicas donde mis estudiantes puedan seguir aprendiendo y no hagan la tarea en 5 segundos y ya está? Si les pedí un video, ya está. Si pedí un resumen, ya está. Y si pedí un ensayo, ya está. ¿Cómo podemos mezclar esas situaciones? Y aquí viene que saquemos la lupa, ¿verdad? Y saquemos el ojo crítico y que además de ver que se generan cosas, poder enseñar a nuestros estudiantes a cómo usar pensamiento crítico para detectar qué hay detrás el uso crítico de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, en la herramienta que les quiero pedir que usemos, yo solicité, por favor, dame una persona que da clases en la universidad y digan ustedes qué observan en esta imagen, qué hay, qué sesgo hay muy evidente en estas 4 opciones que me proporcionó. Exactamente, solo hombres, ¿no? Y eso es un sesgo muy importante que tenemos que enseñar a distinguir. Y además, ¿se identifican ustedes con esa universidad? Poquito lejano, ¿verdad? No es la universidad ni que queremos, ni que nos gustaría tener. Absolutamente, sí. Midjourney, en efecto, hay muchas herramientas. En la tablita que les enseñaba arriba, también los iconos están enlazados a varias herramientas de creación de imágenes. Es de otra época, absolutamente. O en esta otra, por ejemplo, yo pedí
una investigadora en la de la izquierda, una investigadora trabajando en una computadora en un estudio iluminado con muchas plantas, me dio tal vez la luz, me dio las plantas, pero nuevamente me dio solamente varones, ¿no? Eso es muy interesante en esta generación. Ahora dije, claro, el error es mío porque mi prompt no está muy bien hecho, entonces tal vez debí hacerlo en inglés, que por el momento entienden mejor, y tal vez debí decir researcher, porque el término en inglés es más neutro. Entonces lo que dije es, bueno, dame una female researcher working on a computer. Pero también aquí hay un sesgo, ¿no? ¿Cuál notarían en estas cuatro mujeres? ¿Por qué está cargado hacia un lado? Por ejemplo, ¿no? Son de un tipo determinado de mujer, de un tipo de profesión también, ¿no? No hay diversidad en esto, ¿no? Entonces, bueno, hay esos sesgos en la inteligencia artificial generativa que tenemos que enseñar a nuestros alumnos cómo sucede. Otra cuestión que nos surge poner en práctica y que gracias a gente como, por ejemplo, aquí el profesor Ryan Baker comparten generosamente en la red y podemos ver algunos ejemplos. Él lo comparte en inglés, esta es una burda traducción que hace una servidora, pero que nos permite leer en español lo que él está diciendo a sus estudiantes. Se puede usar ChatGPT de esta manera en esta clase. O el siguiente que vamos a ver les dice, lo tienes que usar, pero me tienes que decir cómo lo usaste. Entonces, bueno, esta propuesta, este contrato de cómo vamos a integrar qué herramienta, cuándo lo vas a usar, si hay un hecho falso, tú te responsabilizas, si tu contribución, debes decirme qué hiciste tú y qué hizo la inteligencia o cómo modificaste la inteligencia para entregar lo que estás entregando en este momento. Entonces, dar una política así al inicio de nuestras clases creo que va a ser una necesidad y comenzar a trabajar en ellas. Aquí hay dos ejemplos que creo que nos pueden dar este inicio de cómo plantear una política de uso. Esta es otra propuesta del doctor Ethan Mollick. Eso sí, les dice, por ejemplo, si proporcionas indicaciones con el mínimo esfuerzo, obtendrás resultados de baja calidad. Ahora que hagamos el ejercicio, se van a dar cuenta de que es una cosa de iteración. Hay que ir mejorando y mejorando. No es tan sencillo como parece de pedir y recibir ya mi resumen perfecto, pues no, hay que trabajar. Puede ser una gran ayuda si hacemos transparente qué fue lo nuestro y qué fue lo que aportó la herramienta que estemos usando. Entonces, estos dos ejemplos tal vez puedan servir de base para construir uno propio y tal vez incluir a los estudiantes en estas decisiones, ¿no? Para seguir revisando qué hay, sugerimos mucho seguir gente que en la red está publicando cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ethan Mollick publicó una serie de videos. En la parte de en medio pueden ver el enlace donde llegan a esta introducción para profesores. Y si ustedes dicen, ay, pero está en inglés, está muy complicado entender eso, pueden poner los subtítulos de YouTube, porque está en YouTube, y entonces ya tenemos una transcripción en español de lo que están diciendo estos profesores, que es muy interesante, breve, conciso, de verdad, para gente, para no ingenieros, para no científicos de datos, que estamos descubriendo estas herramientas, y sobre todo para educación. El propio OpenAI, la empresa, acaba de sacar una sección que se llama Enseñando con Inteligencia Artificial, porque saben que muchos docentes están preocupados, entonces ya ahí hay una serie de herramientas y uno de los que mencionan es esta serie de videos que este profesor, entonces síganlo en Twitter o en LinkedIn, en la red social que usted tenga, publica en muchas redes sociales o en su canal de YouTube, estos videos creo que son muy interesantes. Hola, doctora Ana Mills. Y el ejercicio que les quiero proponer que hagamos es justamente ir a Bing, crear algunas imágenes y reflexionar sobre ellas. Este artículo hace más o menos eso con el área de la enfermería. Entonces, un grupo de personas que estudian enfermería se reunió y primero describieron, a ver, ¿qué es la profesión de la enfermería? ¿Por qué quiero ser enfermero o enfermera? Y describir los mayores temores acerca de esta profesión. Y con esa idea en mente, generaron algunas imágenes. Y miren, por ejemplo, esta, ¿no? Es muy impresionante que lo que está en torno a la enfermería en el imaginario de una inteligencia artificial. Con las imágenes que fue alimentada esa inteligencia artificial generativa, proporciona esto cuando se le preguntan temores de ser enfermero o ser enfermera. Y entonces después reflexionaron, pues, ¿cuáles fueron tus pensamientos o reacciones al crear estas imágenes? ¿Qué sentiste? ¿Te identificas? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y qué aprendiste al pasar por este proceso? Por aquí les dejo la referencia del artículo por quien quiera leerlo completo. Es muy interesante la reflexión. Y a mí me encantaría proponerles que hagamos el mismo ejercicio. Es decir, que generemos primero, es una cosita por etapas, unas reflexiones sobre la docencia.
que nos imaginemos esto, ¿cómo impactará mi docencia a partir de la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se impactará mi docencia? Pensemos en el siguiente semestre. ¿Qué podemos modificar con respecto a lo que estamos haciendo hoy? ¿Y cuáles son nuestros temores? Y describir estas acciones como si nos viéramos en un plano externo, como en este ejemplo. Yo imagino una profesora en un salón de clases donde cada estudiante aprende a escribir con ayuda de la inteligencia artificial. La profesora ayuda a discriminar las mejores recomendaciones que hacen las herramientas. ¿Les parece algo positivo? ¿Podría ser algo que hiciera bien la inteligencia artificial? Denme un pulgarcito si les parece algo. ¿Ok? Y yo lo puse entonces en el generador de imágenes y la imagen que obtuve fue esta. Y entonces yo digo, pues no. No me identifico o no es lo que yo estoy pensando. ¿Por qué dirían ustedes que yo no concuerdo? Bueno, concuerdo que es un salón de clases, en efecto, pero ¿qué ven ahí? En nuestros discriminadores de IA, esa es una cosa. ¿Y cuál es la relación entre los estudiantes y la profesora en este caso? Ninguna. La profesora está en su silla, volteada de espaldas, ¿no? Dando la espalda a los estudiantes. El estudiante solito está trabajando con su máquina. Pues la verdad, no es ese el salón ni como quiero que la tecnología entre, ¿no? No hay interacción exactamente. La espalda es muy evidente, no hay interés por lo que está pasando en el lado de atrás, ¿no? Cada quien está en su rollo tal cual, tal cual. ¿Qué les parece si abren ustedes el PPT que les compartí? Vamos a esta lámina. Permítanme compartirles nuevamente la presentación y la de PowerPoint que se llama Template. Es donde está una lámina como estas para que ustedes puedan poner el prompt que van a usar, generar una imagen y decir con qué concuerdan y con qué no concuerdan. Aquí en la parte de abajo van a encontrar el enlace al creador de imágenes de Bing. Este creador de imágenes es uno de los más sencillos que yo conozco. Solo necesitan tener cuenta de Microsoft. Espero que más o menos sea sencillo entrar. Si no, pueden ir a la tabla de hasta arriba y hay muchos otros. Sí, si son más expertos, entrarán a Midjourney o a Blue Willow, que trabajan con Discord, que es otro nivel de interacción con inteligencia artificial. Pero si son básicos iniciales, vayan a este enlace de Bing, el que está aquí abajo. Denle clic y ahorita también lo pego por aquí en el chat. Y es muy sencillo generar una imagen. Y después vamos a ir a este otro enlace, que es un documentito. Aquí les voy a pedir, ay, perdón. Aquí. Déjenme abrir este. Este les voy a compartir el enlace en el chat para que me hagan favor de regalarnos algunos prompts de estos que ustedes están pensando. Porque a lo mejor a alguien no se le ocurre alguno en este momento, no quiero escribirlo, pero con 10 que nos regalen, con 10 prompts de cómo se imaginan aquí a una profesora, todos ustedes van a poder escribir aquí. Traten de no encimarse uno en el otro, de no borrar la cooperación de arriba o del de abajo. Y vamos a escribir, si les parece bien, alguno similar, cómo se imaginan esta profesión docente en su próximo semestre, qué van a cambiar, sabiendo que existen todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Qué podría cambiar? ¿Cómo se imaginan esas interacciones en el salón de clases? ¿O cuáles son nuestros temores? Eso también estaría bien. Entonces, me encantaría que en unos 2 minutitos escribiéramos un prompt y así quien no quiere escribir puede copiar uno de estos y después llevarlo a una inteligencia artificial para ver qué obtenemos. Pero creo que podemos obtener aquí una diversidad de prompts, de imaginarios, de lo que puede suceder en el próximo semestre. La verdad es que ya ni decimos en 10 años, ¿verdad? A veces imaginamos el futuro. No, es el próximo semestre, ya está ahorita, pero ahorita a lo mejor no tenemos todavía nada preparado. Pero el próximo sí podemos mejorar y sí podemos rehacer nuestras actividades. Allí vamos muy bien, muy, muy bien. Alguien ya dijo la forma de evaluación y yo creo que ese es uno de los grandes, grandes pendientes, porque más que crear cómo vamos a evaluar esos contenidos exactamente. Un minutito más.
Para quien no tenga cuenta de Microsoft, les copio esta otra dirección. Van a poder generar solo unas cuantas imágenes. Se renueva cada día, me parece, pero bueno, pueden crear una o dos imágenes de manera gratuita y sin cuenta. Entonces, esa es otra opción. Muy bien, ahí hay uno ya muy preciso de anatomía humana. Perfecto. Entre más preciso sea de su asignatura, mejor. La precisión es algo muy bueno en estas indicaciones, porque les pasa lo que a mí, como el gatito que bebe leche de vaso, ¿no? Otro día pedí una imagen de un gato que miraba a la ventana y puso al gato mirando hacia adentro del departamento, cuando yo lo que me imaginaba es que miraba de la ventana hacia afuera. Pero son cosas que uno no dice, imagina, pero no lo transmite con precisión. ¿Cómo va a saber la inteligencia artificial generativa? Excelente, muchísimas gracias. Hay que agregar un error. Por ejemplo, puede ser porque fíjense la imagen que yo les puse en la primera lámina de esta presentación, yo tuve que poner Mexican teachers, ¿sí? Porque si no me da en efecto güeritos. Un tipo racial que no reconozco o con el que no me identifico en todo caso, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces poner ciertas regiones ayuda a plasmar lo que yo me imagino y sea lo mismo que se imagina la inteligencia artificial generativa. A contextualizar en todo caso, claro. Y veremos los resultados, nadie sabe. Y cada vez que pongan el prompt va a ser diferente. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. No siempre pone lo mismo. Por eso les pongo los prompts de las imágenes de la presentación. A ustedes les van a salir cosas diferentes. Muchísimas gracias por estos prompts. Entonces, exacto, ya tenemos aquí algunos ejemplos. Si ustedes no han. Es difícil. Ay, ya por ahí la maestra Luz obtuvo resultados. Entonces, bueno, tanto si tienen un prompt como si quieren copiar alguno de los que nos están compartiendo en este documento, ahora sí, yo invitaría a ir a nuestra, regreso aquí, a la imagen, al creador de imágenes, y vean qué fácil es. Lo impresionante, en efecto, es lo sencillo. En esta cajita uno llega, abre su cuenta, hay puntos que se generan aquí. Microsoft no está cobrando en este momento con dinero, sino con puntos, y cada día nos dan algunos puntos como para probar y veamos qué se puede hacer, y en algún momento yo creo que cobrarán. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero por lo pronto, este ojo se creó con el prompt, esto, Bright Eye Makeup Looks. Y así nos dan el prompt en cada una de estas cuestiones. Pero lo sencillo es que es tan fácil como copiar aquí uno de estos prompts, entonces yo voy a copiar este. Este, por ejemplo. Este está muy bueno. Maestro mexicano revisando mapas digitales. Vamos a ver. Llego con el prompt y le pongo crear. Y eso es todo. Por eso es generativo. Yo pedí eso y vamos a ver en unos segundos qué cuatro opciones que arroja con esta idea. Maestro mexicano que revisa mapas digitales. Y ahí está. Y ya ustedes dirán qué tan mexicano, qué tan no. Si es el salón de clases que ustedes se imaginaban, si está muy simple, si sí son mexicanos, si sí son maestros, a lo mejor parecen más, a mí me recuerda más la zona administrativa, tal vez, pero pues ahí está lo que pedimos y entonces a especificar y empezamos con el proceso de iteración. Entonces, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Nos damos 10 minutos porque como ven no se necesita mucho para generar una imagen. Pero pónganlo en la presentación de PowerPoint y sobre todo traten de escribir un concuerdo con, pero un no concuerdo con, es lo más importante, el punto de vista crítico donde identifiquen un sesgo o donde identifiquen un peligro potencial, ¿no? Y reflexionamos sobre sus creaciones en 10 minutos, ¿les parece? Son justamente las 7, ¿qué les parece si regresamos entonces 7:10? ¿Ok? Allá vamos, a crear manos a la inteligencia artificial generativa. Y cualquier ayuda, estamos aquí en el chat, quien requiera algún apoyo con la herramienta.
Con gusto volvemos a copiar aquí el enlace de Bing. Permítanme ir a la presentación. Aquí está Create. Y la otra es que, por supuesto, ya hay colecciones de prompts, entonces se pueden, incluso uno aprende mucho viendo crear a otros. Quienes hayan usado Discord, que es otra herramienta para generar imágenes, Midjourney es una herramienta que usa esa herramienta para generar imágenes, y hay mucha gente creando, entonces se pueden ver los prompts que va usando todo el mundo, toda la comunidad, y entonces aprender qué palabras usan para generar, por ejemplo, ultra realista, foto tomada con cámara de determinado tipo, incluso la apertura, la luz. Prueben, por ejemplo, Aerial View, porque entonces les va a dar una vista desde arriba. O prueben este lenguaje fotográfico, close-up, y entonces les va a dar una cercanía con la imagen. Deberían de estar aquí en medio. Y prueben inglés y español. No te estoy poniendo atención. Sí, y hay diferentes plataformas, efectivamente, con modelos diferentes algunas de ellas. Esta es la otra, la que les compartía. Esta que van a tener poquito, prueben, por ejemplo, poquitas generaciones de imágenes, pero pueden probar, es gratuita y no se necesita cuenta en esta última que acabo de compartir. Y por aquí me decían... Sí, entre más específicos mejor, pero después también uno se pierde, ¿verdad?, en el mar de los detalles. ¿Y cuál era el objetivo? Entonces, bueno, aquí el objetivo es obtener algunas representaciones de nuestros temores para el siguiente semestre, y eso es lo que estaremos comentando. Muy bien, y también preguntaban sobre la herramienta para analizar PDF, se llama Elicit. En este momento les comparto el enlace para hacer revisiones sistemáticas. Y les comparto también en un momentito, mientras seguimos trabajando, el artículo del doctor Eric Carvajal de Gante sobre revisiones sistemáticas con inteligencia artificial. Aquí está, y se llama así, hacer revisiones de literatura más eficientes potenciadas por inteligencia artificial. Aquí está, acaba de salir, lo escribe en conjunto con el doctor Sánchez Mendiola y la doctora Mirna Hernández también de aquí de Coalled. Entonces, un artículo que vale la pena revisar para quien se esté dedicando a elaborar tesis, a investigación. Son herramientas que va a valer la pena tener en cuenta. Ahora, esta revisión de PDF solo la hacen en la versión beta o en la versión de paga, porque van a empezar a cobrar estos servicios, ¿no? El poder de revisar estos PDFs, pues, tiene un costo. Va a haber otras. La otra se llama Explain Paper, la que me ayuda a tener mejores conversaciones, digo yo, con documentos, con artículos. Pero también pueden probar con Bing, si tienen abierto el artículo en la plataforma de Bing, abrir el chat al lado y preguntarle cosas sobre el artículo que esté abierto. Eso también genera una conversación. Dime, por ejemplo, si yo pongo un artículo que diga estrategias para la educación media superior del año revisión sistemática de 2020-2022. Yo le puedo preguntar ese artículo, dime por favor, yo maestra de CCH, ¿qué puedo hacer? O maestra con sistema prepa, ¿qué puedo hacer a partir de este artículo? ¿Qué recomendación práctica me das para aplicar? Y entonces ya tenemos una recomendación basada en evidencia. ¿Se dan cuenta de ese poder? Porque estamos interrogando al artículo. Dime una cosa, ¿en cuál es eso? ¿En este que acabas de poner? En todas, lo que estaba diciendo es con Bing. Déjenme mostrarles cómo funciona eso. Voy a dejar de compartir pantalla. Y en unos minutitos regresamos ya a esto mientras mostremos esto de Bing. Esto se hace con el navegador Edge, que es de Microsoft, que es el que tiene integrado el chat. Un segundito, está abriendo. Y voy a volver a compartir. Aquí está. Este navegador tiene aquí hasta arriba, al lado,
este chatbot integrado, que es una otra variante de ChatGPT, nada más que la parte de Microsoft, pero es el mismo modelo, según comprendo. Entonces, bueno, tiene diferentes versiones, uno más preciso, uno más equilibrado y uno más creativo. Tomemos el más equilibrado. Y aquí en la dirección, ustedes pueden poner cualquier artículo. Por ejemplo, yo voy a poner alguno de Springer Link, que usamos mucho aquí de educación. Home de Springer, y como estoy en la UNAM, pues va a hacer la búsqueda educación. No sé, K-12, que es como se conoce un poco a los últimos niveles. Writing. Estoy buscando algo muy rápido. No encuentro ninguno interesante que no sirva a high school. Déjeme ver. Ahí lo separé. Aquí, por ejemplo, high school grading, thinking handbook. Bueno, aquí es encontrar alguno que nos sea de interés, y la gran ventaja es que, como está en el navegador, podemos hacer preguntas. Este no está en el navegador. Bueno, digamos aquí. Aquí, cuando tienen el texto aquí, podemos preguntar sobre algo. Entonces, yo puedo subrayar e incluso me sugiere algo con lo que yo acabo de subrayar. Acaban de ver. Quiero seleccionar esto, sí, enviar. ¿Y qué deseas hacer con este texto? Explícame, por favor. Sin acento, no, ¿verdad? Con acento. Y entonces va a generar alguna paráfrasis, y así estamos trabajando directamente con algo que es verdadero. Mi input es verdadero. Ahora ya me lo dio en japonés, eso no sé por qué. Pero algo no reconoció, y en fin, ¿no? Ah, muy bien, ahí ya nos están compartiendo imágenes. Y la ventaja de Bing es que proporciona algunos respuestas. Entonces, aquí yo podría poner, traduce lo que me estás diciendo, y me sugiere algunas preguntas sobre el artículo. Entonces, es una forma de conversar muy directamente con el artículo, y una parte con la que estoy interactuando, pero el input es el artículo, ¿no? Esto es a lo que me refería, es una forma muy sencilla. Ahora, el ICIT, que les comentaba, lo hace de manera más específica, porque está entrenado justo solo con artículos de investigación. Y bueno, regresemos entonces a nuestro pequeño ejercicio, y me encantaría que algunos de ustedes pudieran mostrar qué fue lo que generaron y si corresponde a la imagen de docencia. Aquí, por ejemplo, ya nos envían, pueden hacerlo presentando su PowerPoint en el que estaban trabajando, o comentarnos simplemente oralmente. Aquí ya vemos a una maestra. Yo quisiera compartir mi pantalla, perdón. Por favor. Rápidamente, soy profesora de una escuela ortodoxa judía, que también lleva CCH y secundarias. Y bueno, mi solicitud fue una maestra latina. Les voy a compartir la pantalla, si me permiten, rápidamente. Ah, por favor, adelante. Sí. Sí, están viendo. Dice, profesora latina con alumnas judías ortodoxas frente al pizarrón donde analizan un texto literario. Si ustedes pueden observar aquí, es incluso una persona que lleva un vestido y tiene barba y tiene pelo largo, ¿no? O sea, esto en una comunidad ortodoxa no es posible, es incluso hasta una ofensa, por Ofensivo. ejemplo. Es muy ofensivo, exactamente. Las mujeres no llevan gorro en una comunidad ortodoxa, ni tampoco las profesoras. Las profesoras no llevan tacones, ¿no? Y bueno, este podría ser una especie de rabino, pero los rabinos no le dan clases a mujeres. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta imagen, por ejemplo, es muy ofensiva para donde yo trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé si fue una especie de broma o que quise hacer el chat, ¿no? ¿No? Pero bueno, quería compartirles para precisamente también ver que no necesariamente siempre, ¿no? Vamos, las imágenes son como muy correctas.
No, Gracias. absolutamente. Y eso es lo que hay que enseñar a ver a nuestros estudiantes, porque para ellos probablemente va a ser muy sencillo decir, ah, la maestra pidió una imagen de, ¿no? De un salón tal, ahí está su imagen, papá. Y que no se den cuenta de estos sesgos es peligrosísimo. Entonces, ahora Así es, tenemos que así es. integrar una parte en todas las asignaturas de explicar cómo funciona la inteligencia artificial, cosa en la que no nos formamos y ahora tenemos que investigar cómo funciona para poder explicarlo y que se entienda por qué se producen estas imágenes. Ya no hablamos de las alucinaciones de ChatGPT, pero en efecto, cuando comienza a inventar ya algo que realmente no existe o no tiene coherencia y se llaman alucinaciones, ¿por qué se producen? ¿Dónde está esta? Hay que enseñar a nuestros estudiantes eso en algún momento porque se van a topar con ello, sea la asignatura que sea, creo que estamos de acuerdo. Maestra Luz María, por favor, muchas gracias, profesora Ana, es un gran Gracias, ejemplo de pensamiento Jacqueline. crítico. Sí, gracias. Profesora Luz María, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir aquí. Si nos hace También me favor. hizo algo medio extraño, pero ahorita la vamos a compartir. Muchas gracias. Bueno, yo lo que le puse de input era una profesora con alumnos adolescentes. Cada uno tiene una computadora. Están trabajando colaborativamente. El salón de clases tiene mesas y sillas y computadoras y hay un cañón electrónico. Y bueno, me trajo esta imagen. Concuerdo en que sí es un salón de clases, en que sí es una maestra, en que cada alumno tiene una computadora, están trabajando colaborativamente y el salón de clases es parecido un poco, ¿no? Bueno, pasa a lo solicitado. Lo que no concuerdo es que no son adolescentes. Y lo que fallé, me imagino, es que me faltó, por ejemplo, especificar la raza o la religión de las personas. Y aunque yo le dije adolescentes, pues a lo mejor ahí dijo que son preadolescentes. Yo los veo niños, pero bueno, hay que como que detallar mucho más para que a ver si nos trae algo, pues un poquito más acorde a lo que necesitamos. Totalmente, pues muchísimas gracias. Y aquí también yo sugeriría que con los dos ejemplos que nos acaban de presentar, tratemos de traducirlo al inglés, usen cualquier traductor. El traductor de Google en general es muy práctico porque está muy a la mano, hay muchos, pero obtener la traducción de su prompt y ver si en inglés funciona mejor, porque como están en efecto modelados en inglés, en este momento tienden a funcionar mejor. Yo no dudo que en breve tiempo haya unas mejoras en esto, pero por ahora háganlo en inglés y veamos si hay una diferencia, a ver si ahorita nos comentan, ¿no? Traduciendo al inglés. Y otra es que también podemos pedirle a ChatGPT, y ese es un uso también muy interesante. Esta es mi idea. Dame un bonito prompt en inglés. Y entonces ya me traigo el prompt en inglés que me da ChatGPT porque conoce y tiene más información o más idea de prompts. Y lo hace muy, muy interesante. Entonces, también hagan esa prueba, vayan a ChatGPT, le dan esta idea que tienen y vean si mejora la calidad. Por ejemplo, aquí ya nos pusieron una imagen que no es esta imagen de profesor, del profesor Max López. A ver, cuéntenos qué pidió. Yo pedí un profesor, ¿sí me escuchan? Sí. Yo pedí un profesor preocupado por ofrecer a sus alumnos la mejor clase de filosofía. Y me entregó los dedos raros de la imagen. Eso no es buena, ahí es donde todavía podemos reconocer si las manos no le salen bien, la verdad salen unas cosas bastante de susto, ¿no? Y eso cuando pedimos personas, si ustedes piden, por ejemplo, el camino en un bosque, les van a salir cosas bastante aceptables porque no hay humanos, no hay cosas que sean difíciles de dibujar, pero aquí las manos son tremendas, pero la cara salió fenomenal, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, profesor. Y la profesora Karen pidió, ¿cómo hizo que saliera? ¿Pidió cómic? ¿Pidió anime? ¿Qué palabra puso para que no saliera realista? Sí, no puse nada más puse así Latin American Happy Teachers Teaching About ChatGPT. Es Ah, todo, lo puse así en inglés y me salió caricatura, pero no puse humans or nada. real ¿Y people. usted usó Clip Drop? Sí. Sí, esta herramienta tiende a hacer este tipo de imágenes de inicio, a menos que se le pida otra cosa, ¿no? Entonces, Okay. también si queremos, vean, es un muy buen resultado aquí, yo creo, aquí las manos no nos sacan tanto de onda, creo que están más o menos, aunque la persona de atrás, no estoy segura si hay otra persona
o las manos que son, en fin. Oh, sí. Y le puse latinoamericanos por la variación, ¿no? De no Claro. mexicanos, pero pues no sé quiénes son los alumnos o quiénes son los maestros. Ahí se Por disfrazan, o supuesto. todos. Por supuesto. Muy bien, y aquí vemos otras interpretaciones. Hay un modo que vi en alguna red social donde proponían pedir una imagen, por ejemplo, decía yo ayer de castillos medievales. Entonces, genera por favor 10 imágenes de castillos medievales en forma para iluminar color book, algo, y generen en efecto el calca para imaginar, para iluminar, perdón. Y la sugerencia era juntar 20 imágenes de esas, hacer un libro y venderlo en Amazon, y ya tenemos una forma de tener una economía paralela o alterna. Entonces, también eso creo que la creatividad va a dar para mucho. Ya tengo mi libro para colorear de por Jacqueline Bucio, para colorear castillos medievales o gatos psicodélicos, ¿no? Yo podría pedir y ponerme creativa. ¿Qué se les ocurre de qué podemos pedir libros? Y sale la imagen para colorear si lo pedimos de esa manera, ¿no? Eso también sería interesante y es una cuestión eso, de creatividad. Entonces, bueno, la maestra Maritza, cuéntenos, por favor, ¿qué pidió? Hola, buenas noches. Exacto así, la maestra del futuro. Y esta sí está padrísima, ¿no? O sea, vemos ahí cómo trae todos los dibujos así como, pues sí, del futuro. Es así como que muy, sí se me hizo que era Le muy, gustó. sí me La gustó. prueba, perfecto. Además, a mí lo que me una cosa en la que concuerdo es que tiene un libro, entonces tenemos esperanza de que en el futuro todavía existan libros. Exactamente, así es, sí, no, no. Y La además mano. explicando, ¿no? Está explicando. Tiene algo atrás muy moderno, o sea, como en tercera dimensión, o, pero podemos ver que sí, ella sigue dando la clase, que está interactuando, me Sí. imagino, ¿no? Pero Totalmente, totalmente. No, muy bien. La mano de que sostiene el libro, no sé qué les parece, y tal vez el dedo es demasiado largo, el dedo de la profesora, no sé si ustedes concuerdan, pero son detalles, ¿no? En general obtenemos una imagen. Comparen esto y contrástenlo con cuánto tiempo nos tardamos a veces en buscar en Pixabay o en estos sitios de imagen una imagen para ilustrar una presentación que necesitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí resulta más económico pedir objetos y no tener que pensar en la atribución y en que tengo que. Ahora, una buena práctica, creemos, para el uso de estas imágenes es siempre compartir el prompt para que alguien se pueda dar una idea de cómo surgió o de es un poco la fuente, dar el código fuente de esa imagen. Entonces, por ahora, las de Bing, por ejemplo, si traen una marquita de agua que dice esta imagen fue creada con Bing. Yo sugiero que siempre, como traté de modelar en la presentación que les compartí, hagamos un ejercicio de copiar el prompt y de compartirlo, ¿no? Para tratar de ser generosos con lo que estamos, que si nos salió bien, pues que a otro también le salga bien. El tema del copyright, ese es, claro, eso es otro gran problema. Aquí tenemos que leer las letras chiquitas de cada herramienta, porque cada herramienta tiene una política diferente de derechos de autor y cambian muy rápido. Entonces, por el momento las imágenes son nuestras y las podemos compartir. Lo que no podemos hacer es, pero eso no es para siempre, es decir, que se reserva el derecho Bing de más tarde cambiar sus términos. Entonces, bueno, por el momento se pueden usar de esta manera. De hecho, como ustedes pudieron observar, queda una galería. Déjenme compartir de nuevo el enlace de creación de imagen. Queda una galería, Bing, creador de imagen, de lo que estamos haciendo. Un segundo. Y se van almacenando, pero me parece que no todas. Aquí estoy de nuevo. Y a veces es más fácil encontrar algo con lo sencillo. Por ejemplo, este ojo con bright eye, ojo con maquillaje de ojos brillante, tan, y es una cosa espectacular, ¿no? Y no tuve que dar tantísimo detalle. No sé exactamente cómo todos los secretos del prompting, pero a veces creo que la sencillez puede funcionar. Por ejemplo, estas naranjas es un tazón de naranjas al óleo, ¿no? Y se obtiene un producto bastante interesante. Probar los estilos de pintura funciona bastante bien. Probar estilos de pintor también funciona bastante bien. Por ejemplo, pidan a su maestra a lo Van Gogh o a lo
Rembrandt y a ver qué tal les da, porque una maestra del futuro en estilo Rembrandt también sería muy interesante, ¿no? O una escuela del futuro estilo, digan ustedes. Y eso puede ser interesante. Se queda la galería aquí en Creaciones, en esta parte de Creaciones, y ahí están todas las cuestiones que hemos generado. Yo batallo mucho, en efecto, para encontrar docentes. Por ejemplo, yo siempre le pido iluminado naturalmente y con plantas, porque me gusta el efecto que da ese ambiente, ¿no? Pero no es tan sencillo. Aquí, por ejemplo, yo pedí foto tomada con cámara Leica, pero puso las cámaras en las manos de los profesores como si estuvieran tomando café. Entonces, es una cuestión de transmisión también. Aerial View, les digo que da una cosa muy bonita, porque sí, en efecto, nos da el arriba, prueben Aerial View. Esta es otra también de vista aérea, ¿no? Y aquí se van guardando sus presentaciones, pero yo no guardo todas, solo las recientes, a menos que le quiten, y ya no veo dónde se guardan tanto hacia atrás. Entonces, son problemas. Entonces, para derechos de autor, tanto no sabemos si podremos disponer de esas imágenes para siempre, o las tenemos que guardar, cómo se respaldan, cómo guardo mis prompts para alguna que me salió bien, en fin. ¿Qué les parece si compartimos, alguien más que comparta su imagen, y preguntas y respuestas, si les parece bien? A ver, aquí la maestra Laura, que nos comparte su ejercicio por aquí. Cuéntenos, profesora. Laura, ya, les dice. Perdón. Gracias. Sí. Bueno, yo ahí puse lo que trabajé en mi prompt. Y como que me salió, me gustó, porque era lo que quería, que la maestra estuviera involucrada, pero como que se ve muy antiguo, ¿no? Como no sé, como más rural, no sé cómo decirlo. Tiene un estilo, ¿verdad? Particular. Ajá. A lo mejor ahí me faltó especificar un poquito más, pues las características, rasgos. Se ve, pedí adolescentes, o bueno, alumnos de preparatoria, y me sale por ahí uno que se ve más chiquito. Entonces sería, pero en sí yo era lo que quería que apareciera, algo digital y el profesor involucrado, que creo que es la manera en que vamos a poder trabajar con ellos. Fíjense, esta está mucho mejor que mi maestra con la silla volteada, ¿verdad? Sí, se ve que está involucrada con los estudiantes. Ajá. Que los estudiantes están trabajando con tecnología, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí, así es. Muchísimas gracias, profesora, gracias. Le agradezco. Y con ChatGPT, la verdad es que ojalá ya hayan estado experimentando también, pero nos sale muy bien también la creación de guiones. Por ejemplo, el otro día yo tenía que hacer un video de línea del tiempo. Entonces, pues todo el mundo entiende más o menos que es una línea del tiempo, pero para un video necesito un guión que me diga con mucha precisión. Entonces pedí, por favor, dame el guión para explicar que es una línea de tiempo. Y me hizo minuto a minuto lo que yo tenía que ir diciendo. Entonces, eso facilita mucho el trabajo. Si yo quiero grabar un video, tengo algo que yo conozco, que puedo hacer, y entonces yo ya integro referencias, como dice fulano, como dice sultano, pero tengo mi guión minuto a minuto de lo que tengo que estar diciendo. Lo de los reactivos de opción múltiple es realmente útil. Pedir mejoras a la redacción es realmente útil. Y aquí me encantaría ver en qué se les ocurre que puede ser útil esta generación de texto. Ya vimos de texto a imagen, de texto a texto, ¿cómo podríamos mejorar esto de hacer un resumen que pues no es tan natural, ¿verdad? Vas a hacer un resumen de la lectura, pero eso ya no es una opción, ¿no? El resumen lo van a hacer en ChatGPT, hay que asumirlo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que esa actividad se desglosara? Y ya sabemos que van a usar la herramienta o el ensayo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, levante la mano, ¿alguien pide resumen, ensayo, este tipo de actividades? Describe, reseña, comparte. Es que no entendí la pregunta, perdón, es que no escuché bien, como que no. No, con todo gusto. Sí, gracias. Todos pedimos algo de, lee esto y comparte tu opinión, dame un resumen, dame una reseña, dame un ensayo, haz una síntesis. Pedimos algo de esto en nuestras asignaturas. Como todas esas actividades ahora las hace ChatGPT con mucha sencillez, y además no podemos notar por el lenguaje si las hicieron nuestros estudiantes o no, porque pueden obtenerlo de ChatGPT y después parafrasearlo con otra herramienta y enmascarar el lenguaje como el lenguaje de un estudiante de 17 años. Entonces ya la tenemos bastante difícil. ¿Cómo podríamos hacer ahora, en vez de pedir un resumen, un ensayo, una síntesis, una paráfrasis, un comentario, que también pedimos mucho, para ver qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes?
Yo creo que podríamos pedir más esquemas que propiamente resúmenes, ¿no? Porque un esquema tal vez nos va a permitir que el alumno lea la información tal vez del chat, pero que trate de generar su propio esquema. Y eso sería interesante. Sería una solución que también yo pensaría, pero también ya está haciendo esquemas ChatGPT, sí. Y van a salir herramientas que las hagan. Digo, es un inicio, ¿no? Pensar en cuestiones más visuales, pero también esta cuestión de esquematizar va a ser muy pronto posible, ¿no? De dar una serie de variables y hazme un esquema con esto, entonces, y lo voy a obtener. Que esté bien hecho es otra cosa, ¿no? O cómo poder saber si el alumno entiende que está, que tan bien elaborado está eso. Ese es otro paso que tenemos que hacer. Y hay maestros que, bueno, a ver la maestra, si nos da Ana Luisa Hernández otra solución, alguna propuesta. Gracias, buenas noches. Yo estuve como muy, muy, justo no asustada, en el asombro de todo esto de la IA. Estuve estudiándolo en las vacaciones porque sabía que ya regresando íbamos a encontrarnos con los chicos que ya estaban. Y sorprendentemente, de un salón de 30 alumnos, solo uno o dos habían escuchado de qué se trataba. Pero en estas 3 semanas que llevamos, 2 semanas y cachito, esos que dos que ya sabían, se lo platicaron a los otros y entonces ya es como del dominio público, ¿no? Y les decía justamente hoy en una actividad, porque escuché a una chica que dijo, ahorita lo hacemos rápido con ChatGPT. Y le digo, ok, si lo van a utilizar, justamente lo que decía usted, me vas a enseñar cuál fue tu prompt, y de eso que hicieron ustedes van a preguntarle a la misma IA cosas del texto que les dio, basado en la clase que platicamos, para ver qué tanto sí es real o qué cosas no coinciden, ¿no? Entonces, decía uno de los maestros de los cursos que tomé, no podemos negárselas, ni ocultarla, ni prohibirla. Más bien enseñar nosotros a cachar el qué, a familiarizarnos y a mostrarles justo lo que hacía usted ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que brincan que no son todavía adecuados? Totalmente, totalmente. Sí, prohibirla yo creo que no va a ser el camino. Más bien, gracias a usted, profesora. Negarnos a ella se corre como pólvora. Y profesora Laura, antes de seguir, por favor, muchas gracias y ahorita comentamos lo que nos... Yo lo que lo he estado trabajando es por medio del método del caso. Entonces, primero en clase analizan de forma individual, luego los junto en pares, en parejas, y entonces ellos ya trabajan, pueden pedir lo del prompt y demás, y después desarrollan, ya guardan los ¿cómo se llaman? Los aparatos, y entonces hacen, por ejemplo, un ensayo o algo entre los dos, pero ya sin tecnología, y no como tarea. Lo mínimo que estoy evitando, pues, es tarea. Sí, nos damos cuenta que tiene que haber momentos, ¿verdad? Momentos de usar la tecnología y momentos de demostrarlo. Para quienes trabajan más en línea, si hay aquí alguien de bachillerato a distancia, pues tenemos un doble problema, ¿verdad? Porque las actividades es otro reto. ¿Qué tal que les pido hacer un video de cómo usar un chat GPT y ya vieron que se puede hacer también video? Entonces, tampoco eso podemos estar seguros. Entonces, ¿cómo hacer visibles estas etapas justamente? Que aquí es en la parte presencial, sí, perdón. Totalmente, sí. Totalmente. Y eso, alternar momentos es una... creo que vamos a tener que diseñar muchos instrumentos donde puedan eso, ir poniendo prompts, criticarlos, aunque también eso se lo pueden pedir a la herramienta, pero en presencial tienen esta ventaja de poder... de poder estar ahí y de que lo comenten sin aparatos, pero que se visibilice esa conversación, sobre todo que cada estudiante pueda comprender la utilidad. Por ejemplo, para hacer un CV, en general uno es muy modesto para hacer un CV, ¿verdad? Como que no nos sabemos echar flores y cómo lo va a leer un empleador. Y ChatGPT hace eso muy bonito. Entonces, poder, a ver, yo sé hacer esto, por favor ponlo bonito para un CV. Ah, y entonces pone unas frases donde, en efecto, sin exagerar la habilidad, puede hacernos llenar mejor una descripción de nuestras habilidades. Ese tipo de usos me parece interesante. Lo de corregir, les tenía otro ejemplo. Ah, también para los títulos. Por ejemplo, rebotar ideas sobre un título que yo quería para una ponencia. Es como esto, dame otras 10 alternativas con esta palabra y entonces empezamos a platicar con el bot. De repente me dio una idea que me pareció interesante, cambié 3 cositas y dije, esto está original, creativo, diferente y esto es lo que yo quería. Entonces, para generar algo que no existía, en este caso un título, pero podría ser una indicación, podría ser el inicio de una historia, para creatividad tiene un potencial inmenso.
pero en efecto, ¿cómo visibilizarlo? Yo creo que ese es nuestro gran problema. ¿Alguna otra solución que se les ocurra para, o de texto a texto, o texto a imagen, poder usarlo dentro del aula? Además de ahora, como vimos, usarlo de manera crítica, tratando de identificar estos sesgos, y que eso nos obliga a saber cómo funciona la inteligencia artificial. Profesora Ana Luisa. Sí. Ay, qué pena, otra vez. Comentaba con un profesor de matemáticas, porque pues ya le toman foto al ejercicio del pizarrón y la IA se los resuelve con pasos además. Pero me decía, fíjate, dándome cuenta de lo que hacían, en uno de las imágenes se barre un 6 y no parece si es 6 o es 0. Entonces sí. La primera chica con la primera imagen, ella sí lo tenía con 6 y todos los demás ya se veía 0. Entonces él analizó el ejercicio y pues en eso lo vio. Entonces esos errores, igual de ahorita, por ejemplo, de la distorsión de la imagen, en las manos, por ejemplo, que es lo más evidente, también esas son de las cuestiones que en contra, ¿no? Porque hay muchas cosas a favor. La realidad es que, como lo que decía ahorita, las ideas, yo buscaba para presentar de una manera atractiva mi materia y me daba unas ideas geniales que efectivamente, como dices, seguimos enriqueciendo porque afortunadamente tenemos todavía esa magia de hacer. No, absolutamente, absolutamente, ¿no? Ese poder poner nuestra experiencia, pero conversarlo con alguien. ¿Cuántas veces no necesitamos eso? Compartir con un colega, ¿qué piensas de este párrafo? ¿Qué piensas de este título? ¿Qué piensas de esta idea? Y esa función la hace bastante bien. Hace poco estuvimos con la fortuna de que el CEO de Coursera, que en esta área trabajamos, es bachillerato a distancia y MOOC, y vino al Museo de Antropología. Hubo un evento de Coursera para las universidades y gente interesada en los MOOC. Y nos decía, pues yo ya lo uso todos los días, porque reboto, es mi asistente personal rápido a quien le puedo preguntar estas cosas creativas y cómo haría un nuevo modelo de negocio con eso, ¿no? ¿Cómo crearía nuevos cursos? Y ya viene generación de cursos completos, no lo vimos aquí, pero también hay texto a curso completo. Ahorita les paso el enlace. Yo digo, quiero un curso de el sistema solar y obtengo 5 páginas sobre el sistema solar. Es esto, pasa la página, un curso web, ¿no? Permítanme darles el enlace. Course Creator. Aquí hay uno. Este es uno y hay otro. A cursos completos. Esto también ayuda mucho. Contenido, por supuesto, hay que revisar, pero da una estructura, alguna idea que tenemos. Entonces, pues es muy, muy impresionante. Y en Coursera vamos a poder generar cursos a partir de vean cómo el prompt, si es bueno, hace productos buenos. Lo que se le ocurrió al CEO es, si tenemos tan buen contenido, ¿por qué no podemos remezclar y hacer otros cursos? Entonces, esta IA va a poder proponer nuevos cursos o crear otros cursos a partir del contenido que ya se tiene, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante. Y también poder generar pequeños fragmentos, como les decía, de los guiones de contenido que es que con hechos fehacientes. En fin, esto habrá que probarlo, a ver cómo funciona. Yo no lo he probado aún, pero están en ideas justo explorando qué se puede hacer y el potencial de esto para beneficiar a miles que puedan tener acceso al conocimiento. Profesora Laura y luego la profesora Leonor, por favor. Ya era hace ratito, ahorita la bajo. Gracias, ¿verdad? Profesora Leonor. Ay, ¿sí me escuchan? Perfecto. Ah, ya. Para lo que yo quería contribuir es que ahorita que nos pusiste el ejercicio, yo pedí en la imagen, no nada de maestro, es que yo doy literatura. Okay. Y pedí que me hiciera un cancerbero en la entrada del inframundo junto a Hércules. Ajá. Y lo que me dio fue un minotauro. No me puso el cancerbero. Entonces, lo que hice después es pedirle un perro de 3 cabezas, ya me dio otra imagen y ya me puso pues algo que sí era el cancerbero, diferente. Entonces a mí se me hace interesante lo de los prompts para trabajar el lenguaje, decir, si no me funciona de una manera, entonces ¿cómo se lo pedirías, no? Sí. Y esa es otra forma de que también los chicos aprendan a hacer precisión léxica, a usar sinónimos, a usar frases, otras expresiones. Entonces, sí me parece interesante esa parte. No me toquen ese son porque también soy del área de literatura. Entonces yo para letra, en efecto, corregir, dame más sinónimos, dame 10 sinónimos de esta palabra para sustituir, porque ya mencioné la palabra cosa 5 veces en mi párrafo, entonces quiero un sinónimo de cosa porque para definir con precisión. Y entonces podemos ir mejorando la redacción de manera muy impresionante. La otra, ¿se imaginan tener una entrevista con el Quijote?
¿no? Poder conversar con personajes literarios. Alguna maestra de estudios chicanos decía yo generar diálogos para comprender mejor cómo funciona este tipo de lenguaje. Vean cómo para la creatividad y para crear cosas que no necesitan ser verdad, tiene mucho potencial, ¿no? No estoy pidiendo un ensayo, ni estoy pidiendo referencias, ni estoy pidiendo hechos. Estoy al contrario pidiendo que inventen. Para novelas ya hay novelas creadas a la limón con inteligencia artificial muy interesantes. Y ya comenzó aquí el diluvio, querida Olga. Ya llegó aquí. Te dije que iba para allá. Entonces, para hacer novelas a la limón, ¿no? Con la inteligencia artificial, reconociendo que se hizo así. Trejo del Arbre acaba de sacar un libro que se llama Conversaciones con ChatGPT, ya está en Gandhi, ayer lo vi, hoy ya lo vi circular en algunos chats de gente interesada en ChatGPT. Entonces, bueno, son lecturas. La novela que yo leí fue... no voy a recordar ahorita el nombre, se los comparto en un momento. Pero justamente es una... ¿Qué pasaría en el futuro si la inteligencia artificial, ya saben, de pronto se vuelve sintiente y qué va a hacer y hace una catástrofe? Pero eran conversaciones con la inteligencia y alguien terminó planteando una novela completa. Y no solo hay una, yo ya he sabido como de dos o tres, y este libro del doctor Trejo del Arbre es una más, ¿no? Entonces, bueno, son posibilidades para la literatura, yo le veo montones de posibilidades. Muchas gracias, profesora. Profesora Ana Laura, por favor. Sí, buenas noches. Precisamente un poco, yo soy de biología, no soy de literatura, pero hice este ejercicio con mis alumnos en donde al ver esta evolución, le puse el prompt, bueno, les dije cómo pusieran el prompt al chat, en donde era un experto, era un personaje que era Darwin, y el ejercicio era que los alumnos entrevistaran a Darwin. Y entonces ellos tenían que analizar si las respuestas que les daban después realmente se apegaban a, ahora sí que a todo lo que, pues todo lo que habíamos visto, todo lo que queríamos ver. Absolutamente. Y creo que lo importante y lo que he notado es que si nosotros les demostramos a los alumnos que nosotros manejamos la inteligencia artificial y que la estamos usando como un recurso para nuestras clases, quitamos un poquito esta idea o concepción que ellos tienen que es una manera de hacer trampa, ¿no? De evitar el trabajo, de hacer las cosas fácil. Entonces creo que es importante dar ese mensaje, ¿no? Que nosotros la manejamos, que es una herramienta para mí en mi clase y que pues no, o sea, entonces sí es cambiar los ejercicios utilizando la inteligencia artificial. Totalmente asumiendo que ahí está, ¿verdad? Y si nuestro alumno justo, mi maestra sabe que ahí está, me está permitiendo usarla. Y entonces yo regresaría al punto de las políticas, ¿no? Aquí se usa así esta herramienta, se puede generar así, tenemos que ser transparentes y tú tienes que saber dónde la usaste, además el ejercicio de reconocer cómo me ayudó a mejorar. Y creo que con eso sí los estamos preparando para una vida después de la escuela mucho mejor, porque eso sí lo van a tener en los trabajos. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, comenzar a diseñar lo que yo le llamo visibilizar la conversación, instrumentos que visibilicen ese trabajo que se hizo detrás con la reflexión, ¿para qué me sirvió? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué fue lo que dije que hizo que la inteligencia artificial me presentara a una maestra de determinado tipo? Y hacer conscientes esos mecanismos, ¿no? Ahora tenemos que trabajar mucho, mucho en esa parte. Profesora Abril, por favor. Muchas gracias, profesora Ana Laura. Hola, buenas noches a todos nuevamente. Me parece que una posible solución podría ser precisamente esto de crear una rúbrica que te ayude a identificar esos sesgos, esas características importantes. Si la usas, tendrías que enseñarme tu prompt. Si la usas, dime dónde tú está lo que pensaste y después dónde ella escribió. Mencióname, por ejemplo, las características que tú diste, etcétera, etcétera. O una lista de cotejo que tal vez también sería más breve. Y pues creo que serían como algunas soluciones que se podrían dar, porque la verdad es que me pareció súper interesante lo que acaba de decir la maestra anterior sobre cómo darle la vuelta, pero también
cómo evidenciar que tú sabes que trabajaron con ella, que tú sabes que está bien que la trabajen, pero que también estás reconociendo la parte de su trabajo al dar en ese prompt las instrucciones necesarias, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ese es un gran, en lo que creo que tenemos que pensar y concentrarnos, dar el instrumento y la política y la forma de evaluación, ¿no? Esas tres cosas tienen que cambiar a la par. Y si me permiten, voy a mostrar nuevamente, y para ir cerrando también, nuestras diapositivas, en la diapositiva donde estaban las políticas, que además no tienen que ser cosas complicadas, es algo muy sencillo, pero que esté claro para todos, y la iremos iterando, ¿no? La iremos mejorando. Si entregamos esto al inicio del semestre, tú eres responsable de cualquier contenido inexacto, sesgado, ofensivo, poco ético, como los ejemplos que vimos. Depende de, no importa si proviene de ti o de modelos generativos, el responsable es quien lo presenta, ¿no? ¿Cuál va a ser la penalización? Aquí el profesor decía, si utilizas un modelo generativo, la contribución debe ser reconocida en la entrega. Habrá una penalización por usar un modelo sin reconocimiento. Habiendo dicho lo anterior, se recomienda el uso de modelos generativos, ya que puede permitirte enviar tareas con mayor calidad, en menos tiempo. La política del plagio de la universidad aún se aplica a cualquier uso no citado, ta, 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 ¿no? En fin, ya cada quien personaliza y va adaptando, pero si a un estudiante le es claro esta situación, creo que podemos llevarlos a un uso muy responsable. Y aquí creo también que viene una nueva era de relación, de confianza con nuestros estudiantes y de comentar y hacer estas reglas ágiles para irlas cambiando, porque también ellos nos van diciendo, es que lo que me está pidiendo es imposible, aquí no puedo decirle, aquí esto me parece mejor, además me pasó esto, puede aumentarle esto a su política, profesor o profesora, ¿no? Entonces esa conversación con ellos creo que va a ser vital. Perdón, aquí les dejo el enlace a la novela, se llama Caso 63, que es interesante. Y hacer estas políticas creo que sí es una tarea para el siguiente semestre. Creo que tenemos este para darnos cuenta de todas estas cuestiones que vamos a notar, de cómo la usan, qué están haciendo, cuándo realizaron súper rápido. Nosotros le llamamos aquí la prueba del chat GPT, ¿no? ¿Esta actividad que estoy pidiendo la puede realizar el chat? Si sí, pues ya tengo que meterle manita, refrescar y hacer estos ejemplos que ustedes mismos han comentado. Profesora Ana, por favor. Ahí, el micro, ¿verdad? Perdón, ya, es que no podía reactivar mi audio. Sí, solamente quería comentar que al final de cuentas el uso de esta herramienta para los chicos también será un asunto de originalidad, porque el prompt de uno no va a ser igual que el otro, no va a ser igual que el otro, no va a ser igual que el otro. Y no se pueden como mezclar, y si se mezclan, quién sabe qué les va a salir, entonces ya no va a salir lo que ellos quieren. Entonces, como cada vez está, vamos a decir, bueno, en inglés dicen customizando, ¿no? Ya castellanizado horriblemente, ¿no? Pero entonces, no voy a querer que mi prompt también te lo voy a compartir, porque entonces va a salir lo mismo y entonces la maestra se va a dar cuenta de que es la misma imagen porque es el mismo prompt. Entonces, ¿no? No voy a compartir mi prompt. Bueno, en ese sentido me parece que esto incluso nos ayuda, ¿no? A que no haya este asunto de copiar y te paso la imagen y tal, sino que más bien te empiezas a especializar en darle las instrucciones al prompt para que te salga lo que realmente quieres que salga, ¿no? No sé, me da esa impresión. Gracias. Yo creo que eso es lo importante, sí, porque eso, compartir el prompt, a cada quien le va a salir algo diferente. Si partimos de eso, ya es, no va a ser igual, pero lo interesante es saber obtener lo que uno quiere, y entonces el objetivo se vuelve eso, saber describir. Además, todo mundo quiere que un estudiante tenga la habilidad de saber describir, es una habilidad básica de literacidad crítica, ¿no? De comprensión lectora. Así que usemos eso para nuestro beneficio, ¿no? Voy a compartir, perdón, nuevamente la pantalla en las laminitas que nos quedaban. Una era, después de haber trabajado nuestras manos a la obra, ¿qué esta es la tarea efectivamente? ¿Cómo diseñar instrumentos de evaluación en esta era de inteligencia artificial generativa? Y para que no nos tome toda la vida, porque no podemos tardarnos 20 años en hacer esto, una estrategia de verdad es la comunidad.
¿dónde podemos ir compartiendo estas grandes estrategias que ustedes ya compartieron, estas ideas que van saliendo aquí, para poder decir, ay, claro, a mí se me ocurre hacer esto porque ya vi que la maestra lo hizo así, que el profesor lo está usando así? Ese compartir, aprendemos más rápido entre expertos, efectivamente, ¿no? Cuando nos proporcionan eso, la comunicación, o nos comunicamos con otros que están haciendo lo mismo, aprendemos rápidamente y podemos usarlo para nuestra aula, para nuestra experiencia. Entonces, compartir es algo que creo que debemos, como instituciones, fomentar, y como docentes, buscar, ¿no?, y solicitar. Y aquí también dejo un listado con referencias. Parece mentira, pero es que ya hay muchísima literatura de todo esto. Entonces, bueno, es un listado, créanme, mínimo, pero que nos ha parecido ya interesante. Por aquí lo pueden encontrar, de reflexiones. Sobre todo les recomiendo muchísimo las del doctor Molik. Molik, déjenme ver aquí, que ha escrito ya bastante. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Fíjense, uso de IA para hacer enseñanza efectiva, estrategias en el salón, evaluar con inteligencia artificial, 7 enfoques, nuevos modelos de aprendizaje potenciado por inteligencia artificial. Entonces ya le entró directo a cómo evaluar y a cómo hacer. Entonces ustedes pueden ir buscando, hay que seguir leyendo, y en la medida de lo posible compartamos, porque eso creo que sí nos enriquece para imaginar nuevas y nuevas cosas. Lo de los roles aquí no salió, pero también es un uso muy interesante. Actúa como si fueras tal persona, y entonces piensa tal o dime tal. Por ejemplo, me quiero preparar para una entrevista de trabajo. Actúa como si fueras el dueño de una empresa de ciencia de datos, y yo soy ingeniero y voy a querer trabajar ahí. ¿Qué preguntas me harías? Entonces me ayuda a prepararme para la entrevista, ¿no? Y ahora ChatGPT, y aquí les dejo mi correo con muchísimo gusto, y podemos seguir en contacto. ChatGPT ahora tiene una ventanita que llama Presets. Entonces yo ahora puedo personalizar, como decía la maestra, customizar, como se dice en inglés, ¿verdad? Personalizar la experiencia, porque le pedí ciertas cosas que quiero que haga siempre, que no se las tenga yo que estar repitiendo en cada conversación. Una de las cosas que pedí es que me llame por mi nombre y que me salude siempre. Entonces ahora sí saluda muy bien, con mi nombre incluido. Otra cosa que pedí es que siempre que le haga yo una pregunta, me sugiera una mejor pregunta, y lo hace bastante bien. Yo siempre, cada vez que me lo dice, digo, claro, está mejor la que me propone esto, porque es más contextualizada, más amplia, o me da otro panorama que yo no me había imaginado. Cuando no, pues le digo, no, gracias, dame lo que yo te pedí, pero en general me sugiere cosas nuevas que a mí no se me habían ocurrido. Entonces, muy amablemente, si yo le digo, por favor, dime cómo anda la población mexicana en California, porque voy a tener una plática para bachillerato a distancia, ¿no?, con mexicanos en el exterior, y quiero saber un poco de la situación. Y entonces me dicen, no, sí, cómo no, con gusto te doy esto, y también quisieras que te comentara sobre cuál es el salario mínimo en Estados Unidos, en California. Ya, pues sí, claro, que es un dato muy útil, ¿no?, en este momento, y lo integro. Entonces le digo, sí, claro, coméntame. Entonces, que siempre nos dé una mejor versión de nuestra pregunta, mejora la conversación, evidentemente, ¿no? Y eso ya lo hace siempre por default en esta cajita que existe. Entonces son mejoras que van nutriendo nuestras conversaciones. Y yo les pediría, si en el, sí, como no, con todo gusto, les dejo aquí mi correo electrónico, aquí mi majobucio, @quayed. Estamos a la orden, todo el equipo. El trabajo que hacemos aquí realmente es un trabajo de equipo. Para, imaginen, tenemos ese gran reto de poner en línea ahora nuestros contenidos y de hacer trabajar en línea de la mejor manera para el aprendizaje. Entonces es un gran reto que asumimos con mucho gusto bajo la dirección de nuestra directora, la doctora Guadalupe Vadillo, quien siempre les hace llegar un cariñoso saludo. Y si nos podemos ir con un mensaje de aliento, de esperanza, ¿qué podríamos decir al final? Les pido que nos regalen una frase en el chat de con qué nos vamos para mejorar ese próximo semestre. ¿Qué aplicaríamos? ¿Cuál sería? ¿Qué nos llevamos de la sesión? ¿Con qué espíritu nos vamos en nuestra relación amor-odio con la inteligencia artificial generativa el día de hoy? Y con eso les doy las gracias. Estimada Olga, muchísimas gracias. Maestra Rey Morán, les agradezco mucho la invitación. Un placer haber compartido estas ideas. Gracias por las reflexiones que ustedes aportan.